Doctora Casar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy húmedas. Buenas tardes, muy interesante este tema que planteas, muy importante para el sistema en general, para la ciudadanía en particular. Y pues sí, estamos viendo opiniones encontradas, estamos viendo la ida en contra en la CONAGO por buena parte de los gobernadores en contra de este nuevo sistema penal. Y quiero abrir mi comentario con dos cosas muy rápidas. Pepe, tres en realidad. Nosotros hacemos reformas y queremos que al día, como la purga de Benito, ¿no?, que te cura todo, queremos que al día siguiente las cosas hayan cambiado totalmente. No, es una reforma estructural, así como la energética, como la educativa, que va a tardar, como tardó en otros países, tiempo en dar resultados. Pero no le damos chance a nuestras normas y a nuestras instituciones de ser probadas en la práctica. Es algo así como lo que pasa con las reformas electorales, que cada vez que alguien pierde, sí, se hace una nueva ley electoral para darle gusto al perdedor. Esa es la primera, no les damos chance. Tardan en madurar y yo sé que es desesperante que no maduren rápidamente las reformas, pero no les tenemos que permitir, digamos, que puedan rendir resultados. Uno. Va. Pero está el tema del escándalo que se suscita, sí, al señalar el jefe de gobierno que irán a la calle miles de personas que deberían estar en las prisiones por haber cometido algún delito. Y esto, lógicamente, va a incrementar los índices de criminalidad en la ciudad, que de por sí está asolada por la delincuencia. Mira, por ejemplo, hoy el director de la Policía Federal está pidiendo que se reforme el sistema penal acusatorio. Manelich Castilla, el comisionado de la Policía Federal, se pronuncia a favor de una reforma que permita otorgar prisión preventiva oficiosa a quienes sean acusados de portar, por ejemplo, armas de alto poder, que de acuerdo al nuevo sistema no operaría. Déjame que lo platique, lo informe detalladamente Israel Aldave para el punto y lo discutimos. Israel, adelante, estamos al aire. Así es, Pepe, gracias. Mario Amparo, muy buenas tardes. Luego de reunirse con senadores y diputados, el comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, tú lo adelantabas, Pepe, reiteró su llamado a perfeccionar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el cual reconoció necesita de algunos ajustes para, entre otras cosas, evitar que personas que sean detenidas con armas de alto poder, como lanzacohetes o fusiles Barrett, puedan salir de la cárcel. Es un sistema perfectible, no perfecto, como cualquier sistema de justicia en el mundo, pero sí creemos necesario revisar aspectos como, por ejemplo, el de la posibilidad de la medida cautelar de prisión preventiva a las personas que porten armas de fuego de alto poder. Nos resulta un poco complicado entender el que una persona que detenemos con armas como las Barrett, lanzacohetes, lanzagranadas, que necesariamente se van a emplear no con fines de esparcimiento, eso es un hecho obvio. Este tipo de casos se tendría que revisar. Como lo escuchamos, Pepe dijo que este tipo de casos en los que la ley permite la libertad a este tipo de criminales, que afirmó es evidente que no utilizan las armas, este tipo de armamento con fines recreativos, debe de ser revisado en este sistema que, pese a lo anterior, reconoce Pepe que representa un gran avance el sistema penal acusatorio en materia de impartición de justicia en nuestro país, Pepe. Muchas gracias, Israel, por la información. Continuamos pendientes. Continuamos. Es lo que dice el comisionado de la Policía Federal, María Amparo. Mira, creo que no debemos confundir la reforma con su aterrizaje y no debemos confundir, me refiero a la del sistema penal acusatorio, y no confundir la parte con el todo. ¿Sí? Ahorita se está centrando la discusión y podría haber ajustes a esta ley, como por ejemplo lo que se dice, la portación de armas, pues a lo mejor merece prisión preventiva. No me voy a meter a ese punto, pero sí se está desinformando. En el caso del Distrito Federal, pues se quiere decir que los índices delictivos se han elevado, lo leímos hoy en la prensa, por culpa del sistema penal acusatorio. No, o sea, es muy fácil echarle la culpa a esto. Cuando hablabas tú o mencionabas la palabra de puerta giratoria, que por un lado entran y por el otro lado salen, no sé si tú te recordarás cuando el presidente Calderón, cuando Calderón era presidente, sí, que hablaba, oigan, yo los pesco y ustedes los dejan salir. Entonces todavía no teníamos al sistema penal acusatorio. Sí, porque lleva un año de operar. Lleva un año de operar, ¿no? Uh-huh. Y hoy nos dicen los gobernadores, por ejemplo, que ciertas conductas, como hoy están tratadas el nuevo sistema, se van a prestar a impunidad. ¿Neta? Pregunto yo. ¿Neta?
En un país en el que tenemos 97% de impunidad, pues ¿a cuánto vamos a llegar? Voy a decir una barbaridad, Pepe, a 114%, o sea, a más impunidad de las, digamos, de la que podría haber, que sería el 100%. Además, hay que poner esto en perspectiva. Cuando se habla de ciertas personas que podrían llevar el juicio en libertad, date cuenta que en México el 50% de la población carcelaria, Pepe, está... los reos, 50% de los reos están en la cárcel por delitos cometidos que valen o cuyo costo es de menos de 5,000 pesos. Sí, porque la justicia, o sea, castiga a la pobreza. Claro, pues estamos hablando de gente que se robó una bolsa de pan o unas latas en el súper y que los meten al bote y se vuelven además delincuentes. Yo no estoy justificando que se robe, no, no estoy haciendo eso, sí. Pero 50% de la población carcelaria está por delitos de menos de 5,000 pesos y luego pues vemos a gobernadores, pollitos en la fuga, ¿no? Entonces está mal, hay que darle chance a este sistema penal acusatorio, ¿sí? No confundirlo con ahora ya se está poniendo de moda la palabra esa de que el hipergarantismo o la garantía extrema, que nos va a llevar a los niveles, te acordarás también cuando decía el ex gobernador del Estado de México que los delincuentes no tienen, son ratas y las ratas no tienen derechos humanos, ¿no? Es una barbaridad, tenemos que darle chance. Si hay cosas que ajustar pequeñas, pero el problema no está ahí, Pepe, el problema está en que tuvimos 8 años para construir las capacidades institucionales, esto es, para preparar a la policía de investigación y para preparar a los ministerios públicos, y dejamos pasar esos 8 años. Hoy leí una entrevista que daba Diana, que se publica en el periódico también, en la crónica, a Diana Cristal, que es una de las capacitadoras, y te platica las experiencias de horror de los peritos. Dicen, no nos capacitaron, no nos sabemos qué hacer y no nos podemos pagar esa capacitación. Esos unos. Y otros que dicen, sí estamos capacitados, pero nuestro jefe no nos deja aplicar las nuevas técnicas. Entonces, tenemos un problema no de concepción del sistema penal acusatorio, tenemos un problema, como siempre en nuestras reformas, de aterrizarlo, de haber previsto. No te estoy diciendo un año, no te estoy diciendo 8 meses, te estoy diciendo... ¿Sí? 8 años que dejamos pasar en donde no se capacitó en la cantidad y calidad suficiente a los policías y a los ministerios públicos. Entonces, bueno, no echemos el niño junto con el agua, al pozo, así al pozo, se dice. Sí, sí, bueno, sí. No hagamos eso y veamos cuál es la situación. Creo honestamente que hoy los gobernadores ya se están curando, es el caso en salud. Es el caso de la Ciudad de México, en salud, de que van a subir los índices delincuenciales por esos, o incluso, como en el caso del DF, que ya subieron. No, hagan su tarea, señores gobernadores, hagan su tarea procuradurías locales y también la Procuraduría General de la República, y que nos den cifras de cómo están capacitando a los ministerios públicos, porque no se trata de salir de la universidad y ser ministerio público. Se quiere llevar este debate a una polémica entre derechos humanos por un lado y combate a la delincuencia por el otro. Hay un muy buen comentario, artículo, en fin, colaboración del ministro Arturo Saldívar, ¿no? Hoy sí, en el periódico Milenio Diario, que dirige Carlos Marín. Así es. Está hablando de que hay quienes sostienen que la prisión preventiva es necesaria para la seguridad en las calles, lo que dijo Mancera, para evitar que los delincuentes las invadan con motivo de la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, y que sin ella va a persistir lo que tú decías, la impunidad. Entonces él dice, la realidad es que, el maestro Arturo Saldívar dice, el uso de la prisión preventiva está profundamente arraigado en nuestra cultura y en nuestra práctica judicial, y con ello se ha normalizado la percepción de que es un instrumento válido de persecución penal. Sin embargo, las consecuencias negativas de su uso excesivo están ampliamente documentadas. Propicia condiciones de hacinamiento y violencia en las cárceles. Tiene un impacto desproporcional en las personas de menores recursos por la dificultad de acceder a una defensa adecuada o pagar una fianza. Eleva los costos de la gestión penitenciaria. Genera un incentivo para alargar los procesos, así como para dictar sentencias condenatorias que justifiquen los largos periodos de reclusión preventiva. Dice, pero lo más grave
son las consecuencias para el Estado de Derecho y la democracia. El derecho a la presunción de inocencia es de lo más elemental y se reduce al principio básico de que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario, más allá de toda duda razonable. El uso, en otra parte dice, el uso generalizado de la prisión preventiva viola gravemente los derechos humanos en tanto adelanta la pena por delitos que quizá no fueron cometidos o que habiendo sido cometidos son irresponsablemente calificados como graves en las legislaturas locales, como las deudas de carácter civil. De esta manera, personas inocentes o culpables de delitos menores terminan siendo recluidos en condiciones inhumanas y marcados para siempre, con pocas alternativas para continuar con su vida, más allá de seguir vinculados con los delincuentes condenados que conocieron en prisión. Y hay una, ante la falta de posibilidades de la separación de ambos. Pues mira, coincidimos, el doctor Moreno, muchas gracias por su opinión. Y vamos a lo que nos decías del ministro Saldívar, pues refuerza el punto de que estábamos haciendo el doctor Moreno y yo, en el sentido de que pues el sistema anterior es un sistema que estaba diseñado para todo esto, para prolongar los juicios, ajá, para promover la desigualdad, para que aquellos que no tienen con quién pagar un buen abogado permanezcan en la cárcel cuando no deberían de permanecer. Yo le agregaría simplemente a lo que dijo el ministro Saldívar, ¿sí?, que falta esto de la implementación de la reforma, en donde no es materia de su artículo, pero creo que cada uno de los puntos que nos dice es un punto de que si regresáramos al sistema anterior, profundizaríamos en cada uno de sus vicios. Así que más que los legisladores vuelvan a hacer otro sistema, ahora va a ver cómo le ponemos penal qué, sí, porque ahora tenemos el adversarial, ahora tenemos el acusatorio, a ver ahora cuál nuevo inventemos, trabajemos en uno, a lo mejor no es el mejor, pero en eso participaron abogados, legisladores, académicos y dieron, bueno, y está aprobado también de manera internacional. Entonces, ocupémonos de las políticas públicas que puedan hacer de esta reforma una buena reforma y no tengamos otros casos como en el penal de Las Cruces, que reportamos la semana pasada, Pepe, que reportaste con toda puntualidad. ¿Por qué? Porque los, como dice el ministro Saldívar, los penales son escuelas de criminales y si no llegaste criminal a ella, vas a salir criminal. Entonces, veamos las cosas en perspectiva, ¿no? Dice, y concluyo, dice el ministro Saldívar, en un verdadero Estado de Derecho no se adelantan las penas, no se sanciona antes de condenar. En una democracia, por regla general, los juicios se enfrentan en libertad. No podemos dar marcha atrás hacia una realidad de la prisión como una forma de justicia sumaria. Demos un ejemplo para que nos entienda también nuestro auditorio. Sabiendo los delitos que había cometido o los presuntos delitos que había cometido Duarte, a él no le dieron prisión preventiva, ¿verdad? Ahí no se abusa de la prisión preventiva. Entonces, la prisión preventiva es para ciertos casos, como dice el ministro, muy excepcionales, pero no para la persona que se robó las latas y el pan en una tienda de autoservicio. Seguiremos con el debate, por supuesto, y con tu apoyo. Gracias. La doctora María Amparo Casar, en su juicio.